Bueno. Nos queda llegando la people. ¡Epa! Rian Zuluaga, buenas, buenas. Llegó de primeritas, pay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por acá terminó esto. Ahí está. ¿Cómo está todo el mundo? Epa, epa, buenas, buenas. Yo honoré a todos ustedes. Bienvenidos al directo. ¿Cómo están? Saludos para todos, gente. Bienvenidos. Denme un segundo. Estoy acomodando por acá esto todavía. El stream. Estamos de vuelta. Buenos días, mi Ray. ¿Qué pasa? Ray con Akam, Daniel Linares, Kevin Gabriel. Saluditos para todos ustedes. Bienvenidos al directo. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal están todos? Bueno, ya colocamos esto por acá, esperemos que se actualice. Escuché cómo está esto. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal están todos? Ah, bien, bien, está bien el directo. Me ha perdido papi, diciembre, ustedes saben, diciembre. Tocaba, tocaba, gente, tocaba. Bueno, vamos a pasar esto por acá, lo dejamos como secundario. Y nos vamos a ingresar de una vez al farming, gente. ¿Cómo están todos? Vamos a pasar por aquí. Vamos a juegos. Esperemos que esto lo detecte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están todo el mundo? Santiago Silva, Lady Joana Cifuentes, Jonathan Velázquez, Carlos Andrés Zapata, Jaime Radime, Ramírez, Carlos Yeté, Manuel Sin Duda. Se está acabando el año, papi. Desde septiembre la acaba olímpica. ¿Cómo ven eso? ¿Qué tal escuchan el juego, gente? Déjenme como voy por acá el micrófono. Me siento bien, aunque me quemé un poquito la espalda, les cuento. Ahí se pueden ver porque he estado perdido. Me quemé un poquito la espalda. Pero ya, ya está leve, ya me puedo sentar bien. Kevin Gabriel, buenas, buenas, saluditos, ¿cómo estás? Saludos para todos, bienvenidos. Bueno, ahí estamos de vuelta en farming, gente. Hace mucho no estaría farming, así que tocaba. Dice Kevin Alejandro, ¿cómo estás? Francisco Ochoa, hola, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a todos los que preguntan, saluditos. Vamos a arrancar por acá. Tenemos un campito por ir a arar y toca ir a trabajar. ¿Cómo estoy, Adrián Zuluaga? Estoy muy bien, gracias por preguntar a todos los que preguntan, saluditos. Por cierto, ¿para dónde carajos voy? Les voy a mostrar algo nuevo. Ya ahorita les voy a mostrar las Hilux. No se me aceleren. Ahorita les voy a mostrar la Toyota. ¿Qué pasa, Eric Vargas? Saluditos. Bueno, me habían pedido farming porque hace mucho no traía. Lo había dejado un poquito de lado. Estábamos más metidos como en roleplay y en otras cosas. De hecho, iba a ser directo hoy de Apex Legends jugando con Wise, que es el lenguisopa que le decimos en roleplay. Que no es así, él habla totalmente normal. Pero pues el personaje de roleplay es ahí. Así. Pero tenía muy abandonado farming. Quería traérselos, dialogar con ustedes, conversar de por qué no he estado, obviamente, porque pues es diciembre, he estado con la familia, con amigos, gente. Entonces vamos a estar un poquito inactivos. Pero ya, obviamente, cuando pasen las festividades navideñas, estaremos otra vez con toda. Mantienes unos mangos. Uy, papi, sí, aguanta coger unos mangos de ahorita los arbolitos. Vea, ya casi justo no hay. Aguanta unos manguitos suave ahí. ¿Qué pasa, Albert Alduvier? Saluditos, si eres así, está un poquito raro. Juan Coy, saluditos, bienvenido. Mi hermano está relajado paseando, gente. Está con mi mamá paseando. ¿Quién más está por ahí? Eric Vargas, saluditos también. Ya sabe, gente, le apoyen con un grandioso like. Suscríbase en el canal si no lo han hecho. Y comenten en el chat, vamos a responder preguntitas que ustedes vayan haciendo. ¿Qué pasa, Rolando Rodríguez? Saluditos, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Kevin Daza, Chani, Alex, no sé, no sé si irá a ser directo hoy, no hablo con él, la verdad. ¿Para cuándo roleplay? Vamos a ver. De pronto mañana esté, de pronto no esté. Porque pues mañana ya es 23. Ustedes saben, toca alistar, toca comprar la comida para el 24. Ay, toca alistar todo para que esté bien sabroso. Entonces no sé, pero si estoy, de pronto haga roleplay mañana. O hoy de pronto role y les grabe. Y edito mañana en la mañana y les dejo un videito de roleplay para que se disfruten ahí. Entonces, pero sí, pues de directo hoy solamente vamos a tener este de farming, dándole un ratico, vamos a darle que una horita por ahí hasta las 8:30, una horita y media, vamos a darle un rato. ¿Qué pasa, Venezuela? Que ustedes también me caen muy bien, gente. Hola, Chan, ¿qué pasa, Lidia Samuel? Bienvenido al directo, ¿cómo estás? Girl Ladies Villa Ortiz, hola, saluditos, Santiago Silva. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años qué, papi? ¿Cuántos años qué? Bueno, vamos a darle por acá esto. Llevamos acá el arado de discos, las dos rueditas. Esto se ve mucho acá en Colombia. Oiga, les tengo que contar lo que me pasó. Estaba por acá cerquita donde yo vivo. Y fue la primera vez que vi una sembradora
igualita a las que hay acá en Farming. Pues la vi en la vida real y quedé impresionado de saber que existe esa maquinaria acá en Colombia. Franklin, bueno, por lo que estaba, salúdame, ¿qué pasa? Alberto José. Entonces, si era un cubota con una sembradora igualita a las de Farming, y yo quedé, oh my god, ¿cuál es mi nombre real? Me llamo Sebastián, gente. Pero pues todos me conocen como Chan, hasta mi familia. Epa, vean los manguitos acá. Mangos sabrosos hoy. Uy, sabrosos los mangos. Ya compró el cerdito. Uy, papi, sabroso. Yo todavía no sé, no sé qué mi familia quería preparar de comida. Voy a estar con la familia de mi papá. No sé cuántos años tengo. Ah, papi, ahora sí, tengo 20 años. Dice, ese se llama Rastra por acá. Rastra también le llaman, sí, señor. Aunque acá, pues donde yo vivo en Bogotá, Rastra es parecido a esto, pero lleva son bastantes ganchos. Y es como para romper más bien. A esto se le llama más un arado de disco de estrella, le decía mi abuelito. Vale, no sé. Michael C13, bienvenido. Saluditos. El roleplay, después volvemos a roleplay. De pronto lo que les digo, si juego el roleplay y sale algo bueno, les grabo y les subo videito. ¿A mí me paga YouTube? Sí, pero pues igual es muy poquito lo que pagan, gente. Para que me paso el campo. Por acá, es por acá. Es este el que vamos a dar. Aquí está, aquí está. Vamos a empezar por este ladito, yo creo. ¿Se acuerdan de este campo? Los que se vieron el video del algodón. Este fue el campo que cosechamos primero. Jeremy Mota Kindo, hola, saluditos, bienvenido en directo. ¿Cómo estás? La IG Chala, hola, bienvenido. Nico tenía 20. No, Nico es el más pollito. Nico y Miguel son los más pollitos del grupo. Saluditos, saluditos para todos. Saluditos, Rolando Rodríguez. Bueno, vamos a meterle por aquí. Suavecito. Bajamos esto. Y comencemos a preparar el terreno. Ay, fue pucha, este tractor no tiene GPS. Casi nos toca manual, gente. Ya le iba a poner GPS, pero este no tiene. Saludos, saludos para todos. Ah, bueno, pero yo les dije que les iba a mostrar la Toyota, ¿no? La suegra que... ¿Quién vende mangos en la casa de la suegra? Yo todo la servir y comer. Todavía no, gente. Eso falta bastante. Salúdame. Estoy cumpliendo años. Saludos, Patricia Moreno Ruiz. Bueno. Les presento la Toyota Hilux. La metí hace poquito. Vean esa elegancia. 4.4. 4x4 turbo, intercooler. 2.8 litros. Vean esa belleza de Toyota. Y les presento el tractorcito Yonder, que este lo veo bastante acá por mi casa. Jerónimo, ok, saluditos Jerónimo. Usted me ha dicho que YouTube ahorita, o sea, sí genera, pero no lo suficiente, gente, lógicamente. O sea, desde mucho tiempo. Vean esta belleza de tractorcito que tenemos por acá, nos va a ayudar bastante. Con este vamos a hacer el estudio de suelos. Sé que ustedes quieren venir la Toyota, pero aguanten. Aguanten, aguanten. Vean esta elegancia. Oiga, lo que sigo que está como raro es como la cadena. Funciona por un lado que no es. Este ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar para qué sirve. Pero bueno, primero a la Toyota. Vean esa belleza interior que tenemos. Vamos a encenderla. ¿Cómo la ven? Papi, con esta Toyota es que vamos a andar. Valentina García. Valentina García, saluditos. ¿Cómo se descarga el roleplay? Tienes que tener GTA V original. Vean cuántos años tiene Alex. Él ya lo ha dicho en varios videos de él, John Martínez. Dice, salúdame, ¿qué pasa, Patricia Moreno Ruiz? Saluditos. Juan José Moreno, saluditos, bro, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Entraste por la Toyota, papi, esta Toyota está una elegancia. Eso sí, no, no está bien modelada todavía, le falta. Le falta porque, digamos, los tacómetros no están modelados. Pero está bonita. Tenemos ahí. Vean, no tenemos ni claxon. Tenemos el roll bar, las intermitentes. Y levanta 280 kilómetros, ¿va? Vamos a sacárselos. Lástima que no sirven los tacómetros. Pero esta es la que necesitamos, gente, para andar en la finca. A meterle chancletas. Pero bueno, morir en el intento. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. 85 kilómetros. Se demoran a agarrar velocidad. Y ahorita les voy a mostrar otra camioneta bien, saca, bien bacana. La Toyota Prado. Uf, eso es una elegancia, gente. La Prado es un monstruo de camioneta muy, muy bonito. Y la TXL, eso sí es que no se diga. Ya, pero este tiesto está limitado, no levanta más. No, uy, uy, pero los frenos sí están bien ficticios. Los frenos sí están muy ficticios. ¿Qué pasa, Isaac Romero? Feliz cumpleaños, saludos para ti, bienvenido. Chan, ¿cuándo tenemos más contenido? Me refiero a más de Crew, no creo que lo tenga. Y más contenido, ahorita estamos bastantes juegos. Tenemos roleplay, tenemos GTA normal, tenemos este farming.
Tenemos. Puedo volver a traer el Arma 3. Ahorita les voy a traer es Apex. Tenemos el Red Dead Redemption Online. ¿Qué pasa, Marvin Josué? Bienvenido al directo, ¿cómo estás? AD Ávila, hola, saluditos. Vean, aquí está la Toyota, gente bonita. Pero no tan bonita como la que vamos a comprar justo en este momento. Deme un segundo, muchos la van a conocer. Sí, comprémosla. Le hacemos un cambio acá. Ahí. Ya la vieron, ¿no? Ahí es GTA. No, bro. No es que descargue el GTA, es que tienes que tenerlo comprado original en Steam, en GTA. Vean, esta que está acá, esta sí corre. ¿Preparados? La Toyota es bonita, pero es mucho más bonita esta, gente. Vean. BMW X6, si no estoy mal, es esta. Sí, vean la X6. La probamos, está queda atascada. Bueno, miren esta elegancia que tenemos acá. Y esta sí enciende, pónganle cuidado. ¿Cómo la ven? Le falta es que le pongan el GPS. Papi, vean, esta sí es una elegancia. Esta sí tiene poder, gente. Pero pues esta no es tanto para la trocha, ¿no? Esta toca tratarla con cariño, mientras que la otra sí es para trocha. Sí, ¿para qué? O sea, la colita de este X6 es fea. Pero el frente sí es muy bonito. Y la más bonito es la velocidad, vean. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos. ¿Qué dice? ¿Sigue en caso de levantar los 220 o no? Hola, hola, Juli Pérez, saluditos para todos, bienvenidos al directo, ¿cómo están? Gracias a los que están conectados, gente, no olviden apoyar con su grandioso like. Ay, 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 ya se fue, ya se fue. ¡Uy! Papi, que quedamos en la mata de mango. Eso no fue la alta velocidad acá en farming, gente. ¿Cuánto vale el GTA original? No sé en cuánto estará en Steam ahorita. Supongo que estará en oferta, no sé. Y que los precios sí están bonitos. Pero sí, ahí tienen que mirar son los precios que estén en Steam, gente. Bueno, esta BM está bonita, anda mucho, pero el farming no es para esto, gente. Digamos que este es un lujito que tenemos ahí. Ya se va a descontrolar, ya se va a descontrolar, ya se va a descontrolar. Ahí, frene, 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 frene. Vamos a parquear por aquí, por donde va pasando el tractor. Miren, se queda ahí nomás. Ahora sí, gente, dejémosla ahí, a lo que vamos. Que guste con cuál. El primer mapa, no me acuerdo cuál fue el primero, la verdad, gente. No tengo ni idea cuál fue el primer mapa que jugué con Falix. Pero bueno, ahora sí vamos a darle a esto. Vamos, tranqui, mucha diversión, ya le mostré la chuta. Al Dani, obvio, el Dani, gente, el Daniel. Yo le he hecho bastantes cosas por acá en el canal. El Daniel rolea conmigo. Está en el roleplay. También con él he estado en el Reptile Redemption. Iba a estar en farming, pero el farming no le quiso funcionar. Ya lo instalé y todo, pero. F, no le funciona. Isaac Romero, saluditos, bienvenido al directo, ¿cómo estás? A trabajar, papi, toca trabajar, toca producir la comida. Para transportar cargas o cosas de farming. Sí, para eso sirve el Platón. Podríamos subirle los tanques de agua y eso. Pero de ahí ya no pasaría más. Vamos a levantar esto. Media vueltica. Después vamos a unir estos dos campos, yo creo. Cuando terminemos de cosechar ese, los vamos a unir. Y ahorita algo importante que vamos a hacer es ir a alimentar a los. Bueno, alimentar no, tenemos que limpiar el establo de las vacas porque ya están paila. Miren, voy a mostrar las estadísticas de las vacas. Miren, están en rojo del paja, tienen poquita agua y cero de limpieza, así que tenemos que ir a limpiarlas, gente. De comida, pues todavía están bien. Ahorita vamos a limpiar las vaquitas para que las vean. Chancito, cuéntenos historias de su vida que estoy aburrido. Pues, ¿qué quieren que les cuente, gente? Cuando me rompí la cabeza en la bicicleta. Cuando manejé una retroexcavadora por primera vez, que tenía como 10 años, creo. Cuando manejé una retroexcavadora por primera vez. Epa, Leider Vallejo, saluditos. ¿Qué pasa, papi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El de la tierra naranja. Pues es que este es de tierra naranja. Ah, no, ya me acordé cuál. Ese es Estancia La Pancho. Vean, ya casi los 5, los 5.000 suscriptores. Vamos a ver si llegamos a los 5.000 que dicen que llegamos antes del 31, gente. Pues la verdad no sé, porque como voy a estar sin contenido en el canal. O sea, pues va a haber, pero muy, muy poquito. Digamos, hoy un videito que les dé por ahí, que grabe mañana o así. Pero como va a haber poco contenido, pues no sé si suba suscriptores. Pero ojalá antes del 31 alcanzáramos los 5.000 suscriptores, gente.
Papi, se fracturó un brazo. ¿Quién? ¿Quién se fracturó un brazo? Yo estoy bien, vea. ¿Quién se fracturó un brazo? A mí me gusta esos derechos, chiquilla, que no tengo. Dale, dale, relajado. Ahí vamos dándole tranqui, gente. Oh, se consigue a poquitos. Hola, Chan, a los tiempos. ¿Qué pasa, José Joel? Bienvenido. Hace harto no les traía farming, gente. Desde el video pasado, pero en directo así. ¡Uff! Resto que no les traía farming. Epa, Juan Camilo, buenas, buenas, papi. Tiempo sin verlo. El operador de maquinaria pesada. Yo manejé una retroexcavadora. Bien bacano. Como a los 10. Sí, tenía como 10, 11 años cuando la manejé. Fue chévere, fue chévere, fue chévere. Diana Marcela Díaz, saluditos. Tu set es chiquito. ¿Cómo así? ¿El setup? Pues normal, el PC, dos pantallas, teclado y mouse. En teoría sí. Quisiera tener otra pantalla para tener en un lado pues la transmisión de YouTube y pasar el OBS para otro lado. Lo bueno es que ahora estoy con Streamlabs. Entonces puedo leer el chat y ver, pero sin que tenga manito lo que era alguien, si no está en un grupo moderado, me toca pasarme a la ventana de Google y eso. O por lo menos otra pantalla para reemplazar esta que tengo, porque es viejita y es más pequeña. Entonces cuando cambio de pantalla se me sale el juego. Y eso. Oh. En el roleplay, Paisita está vivo porque se alcanzó a tirar del avión. ¿Será? ¿Será? No, parce. Ah, ese Paisita sí. No creo que lo reviva, pero el papá está resurgiendo y uy, lo que se ve va a estar bueno. Con Vainico, porque no he hablado con él, la verdad. ¿Qué pasa, el cómico? Bienvenido, no hagas spam. ¿Cómo grabo los videos? Con Streamlabs. OBS o Streamlabs, cualquiera de los dos lo grabo. Pero pues ahora uso más Streamlabs que OBS, por las escenas y demás. Pero es básicamente lo mismo, solo que el Streamlabs es como más multimedia, más. Deja hacer más cositas, mejor dicho. Es más interactivo. Hoy tenemos cómo se partió la gente. No, no me partí. Solamente me rompí la cabeza. Era cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta. Iba así, tarara, corriendo. Y me caí contra un muro de ladrillo. Y ahí fue contra el muro de ladrillo. Mi mamá me hizo curación. Y como a las 2 horas estaba otra vez brincando por allá atrás de mi abuelito. Y pues me volvió a salir sangre, lógicamente. Pero ya no fue así nada trágico. Ya después de esa caída, milagrosamente aprendí a montar bicicleta después de esa caída. ¿Cómo les parece? Por eso dicen que los golpes se aprende, gente. Me acabo de meter al directo y la Toyota, papi, ya mostré la Toyota. Ahorita la muestro otra vez, Francis Marcano. David Santiago Mesa de la voz, saluditos, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Chao, chao, me ganas. Dale, papi, vemos, vemos. Saluditos, gracias por pasarte acá. Yo me comí la cuenta. La cuneta. Ojo, ojo. Dice, ¿cómo están? Yo hablando. ¿Qué pasa, el cómico? Saluditos. Llegué rápido que la notificación. Ah, venga, ¿sí les notificó? Yo creo que sí. Manejo una 460 de Caterpillar. Oh, qué bien, qué bien. Es una retro, ¿no? La 460 creo que es una retro. O sea, siento que es algo chévere, pero agotador, ¿no? Porque uno pasa largas horas ahí. Dele, dele, dele. Movimientos repetitivos. Y zona, salga, salga. Ahí, levantamos. Media vueltica y para atrás. ¿Quién entra al farming a jugar con usted, Chan? No sé, la mayoría de veces Joseph, con Falex. ¿Saben qué siento? Voy a cambiar de tractor. Vamos a desenganchar esto y vamos a ir por otro tractor. Hola, Chan, ¿qué pasa? Julián Guerrero, saluditos, bienvenido directo. Pasó en el pueblo. Lo de la bicicleta le pasó en el pueblo. No, me pasó en la finca donde vivía antes. La finca donde vivía antes me pasó lo de la bicicleta. Vamos a coger un tractor más viejito de los que están acá. Epa, Jose, por las clases de vuelo. Epa, Jose, muchísimas, muchísimas gracias, Jose, por esa donación. Bien, gracias, gracias. Y gracias por estar acá conectado. Por las clases de vuelo, papi, relajado que ustedes saben que yo por eso no cobro, yo le ayudo. Todos aprendemos ahí suave. Gracias, Jose. Ahí está el avioncito saltando. Así aterrizó hoy, Jose. Como ese avión del GIF, así aterrizó hoy, Jose, gente. Igualito. ¿Por qué no me tropecé con una? Uy, qué tiestado. Ya, ¿para cuándo juego de bomberos? Se los puedo volver a traer también. Ah, pues de pronto. Y. Me toca bajar esto primero. Vean. Parecía esta sembradora. Bueno, esta no. Una más moderna. Fue la que vi acá en cerquita donde vivo. Vamos a conectar esto. Papi, vamos a llevarnos el vejestorio. No, papi, yo se me puede jugar ahorita. Yo se me anda camellando. Es un tipo trabajador. Más que cerraba las puertas, ahí ya. Dice, saludos, saludos desde Honduras. Epa, saludos, John Joshua Coello, perdón, Donald Trump. Uy, Donald Chan, ¿qué pasa, Donald Trump, papi? ¿Va a venir a construir un muro o qué? ¿Dónde vivo? Vivo en Bogotá, gente. Bueno, las afueras de Bogotá.
Yo por andar con la cicla dentro de la casa me golpeé la. Y pripra. Y pripa, catapunchi, pum, pay. Suena duro. ¡Ja! ¿Que si duro? Y miren el humo que bota este hijo de madre, gente. Es un vejestorio. Papi, un Yonder 4840. Esto es de los daños de Matusalén. Ahí está, nos bajamos, enganchamos. ¡Irria! Bueno, papi, cuenten, ¿quién ya comió las empanadas de Doña Marlene, ve? Empanadas sabrosas de Doña Marlene. Saludos desde México. Uf, México, Aldair Lagunes, saluditos. País muy bonito, México. Dígame que sí puede con esto, John Deere. Imposible, no. Lo que no me gusta es que el exhausto se atraviese y casi uno no ve, gente. Pero bueno, ahí ya vais dándole suave. Chan, vas a volver a cosechar caña de azúcar. Aguanta. Yo creo que. Pues, yo creo que en este campo aguantaría sembrar cañita de azúcar. Ay, lo que menos me gusta de este tractor es que buguea la cámara. Aquí aguantaría sembrar cañita de azúcar. Aguantaría sembrar cañita acá en este campito. Bueno, no podemos cambiar de cámara porque se bugueó esta cosa. Qué complique. Esa máquina fue creada 2000 años antes de Cristo. Uy, no. Y eso que hay un mod de un tractor viejito, gente. Lo que pasa es que no está bien modelado. Pero hay un mod de un tractor viejito. No, eso sí es un vejestorio. Ojo, ojo, no. Ojito con eso, Donald. Ojito. Dice, saludos desde Parral, Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Saluditos, bro, hasta allá. Gracias por estar acá conectado en el directo. Bienvenido, espero disfrutes del contenido. Levantamos esto. Media vueltica, lo malo de este tractor es que es como más larguito. Epa, por cierto, y nuestro cultivo de maíz ya está listo para cosechar, gente. Se iba bajando por la finca y había piras. Qué tistazo, gente. Yo tengo esa historia de mi hermanito. Se cayó en como en una plaqueta de concreto y se reventó acá la cumbama, le tuvieron que coger puntos. A mí nunca me han cogido puntos. Yo me he roto la cabeza, me acá, tengo una cicatriz por acá en la manito, pero nunca me han cogido puntos. Saludos desde Panamá, Nazario Valdespino, saluditos, gracias, saludos hasta Panamá, bro, saludos. Desde Madrid, Madrid con Dinamarca, Madrid España, papi. Especifique. ¿Qué pasa, Rolando Rodríguez? ¿Dónde? ¿Qué le respondo, pai? Pues echa el Madrid, Chan. Ahora vengo a jugar. Hágale, papi, vaya juegue. Me acabo de meter. Gracias, Francis Marcano. Saluditos. Yo, Aviden. No soporta ni sus huesos. Suele pasar, suele pasar. Así era mi PC. Bueno, antes del portátil tenía un PC así que no aguanta ni sus huesos. Ya después tuve el portátil. Con ese duré un bastante tiempo. Bueno, pues me ayudó en todo lo del colegio. El computador leí palo en el colegio estando nomás y jugando. Tanto que ya la batería ya F, toca mantenerlo conectado y eso a veces no cogen. De noche, nada más que de noche no se oye tanto. Saludos desde Colombia, saludos acá también desde Colombia, Jeremy Rocío Sánchez. Saluditos para todos, gracias por estar conectados. No olviden dejar su grandioso like, gente. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Compartan si ven a alguien que les guste el farming o el demás contenido que tengo en el canal. Entonces, díganle que se una. Vamos subiendo, ahí vamos subiendo. ¿Qué dicen? ¿Vamos a cosechar maíz? Les tengo una sorpresa para el maíz. Con un portátil, obvio, pero pues con un buen portátil, lógicamente, ¿no? Que tenga por lo menos. Digamos, mi PC tenía 8 de RAM y tenía una tarjeta gráfica de 4 GB. Voy corriendo y me amarré los. Ah, va a vivir. Es que usted también, como para qué se amarra tanto. Bueno, vamos a ir a cosechar maíz con una sorpresa que les tengo. No viene nadie. Vamos reversa. Que esta salga. Nos vamos en la BM arrebatado. Compré un portátil de las clases. Solo para las clases. Sí, pero si tiene una gráfica integrada, o sea, vas a poder jugar GTA. Eso, hermano, me caí en la bici y me rompí la cumbama. No, pero mi hermano no iba en bicicleta. Mi hermano iba. Creo que iba corriendo. No estoy mal. Quítame su guarapazo. Bueno, miren lo que vamos a comprar para cosechar. Por acá les tengo otro carrito guardado. ¿Dónde está el que les tengo guardado? Oh, creo que no lo coloqué. No, yo sí lo había puesto. Y no está. Tractores pequeños. Tampoco. Bueno. Cosechadoras de forraje. Miren esta belleza que tenemos por acá. Sí, con un portátil se puede jugar, pero lo que les digo, tiene que ser un buen portátil. Cualquier portátil de tenga lo mismo que un PC lógicamente malo, no. Tiene que ser un buen portátil, gente, que les aguante.
Dice, pero yo podría comprar un portátil normal y le podría. No. El portátil, la mayoría, o sea, lo único que sí se podría cambiar a un portátil la mayoría de veces es solo la RAM. Pero pues si no tiene gráfica, F, ahí queda, gente. El dilema. Bueno, vamos a cosechar que con la de cadenas. Con esta, yo creo que con la sencillita está bien. Vamos a ponerles son ruedas más grandecitas. El tubo se lo ponemos extra largo. Le colocamos el sistema de GPS. Claro. Y, uy, configuración motor, un motor potente, gente, que tenga power esta máquina. La compramos, veamos que sí. Vamos a comprar los cabezales. Ta, un ta, un ta. Entonces este. Huepucha. Orbis 900, ¿cuánto coge? 9 metros. Ah, no necesitamos tanto, uno pequeño. No necesitamos tanto tampoco. Dice, mañana haces directo. Todavía no sé, bro, no sé si está en la casa o no. Juan Pardo, hola, soy nuevo, bienvenido, bro, saluditos, espero disfrutes del contenido del canal. Chan, ¿qué comió usted? Yo pollo en crema, todavía no he comido. Mentiras, comí arroz con tajaditas. GPS is live. Ahí sale el amante del GPS, ya, ya me volví amante del GPS, libre madre de ellos. Bueno, vamos a comprar esto. Pero primero tenemos que ir a bajar un remolque desde la finca. Por acá, el del algodón. No mucha maquinaria sin utilizar, gente. Esperen, toca sacar esta de acá. Ya ve que me acordé. Toca sacar esta máquina de acá. Porque está desconectado, ¿hola? Ahora sí, súbelo, lo plegamos. ¡Ay, ay, ay! Se bugueó, se bugueó, se bugueó. Uy, casi que no, gente. Pensé que se había bugueado. Ya lo había dado por perdido. Bueno, vamos a sacar este de acá. Y ahora sí seguimos cambiando porque necesitamos traer un remolque. Este no nos sirve, este tampoco. Y este sí. Vamos a sacar este de acá. Miren todo el reguero que tienen las vacas. Tenemos que venir a limpiarlo, gente. Están en la mala las vaquitas. Salimos, salimos y salimos. Y salimos por acá y vamos para arriba. Ya, ya fue Cayo Perico. Sí, ya, ya lo probé en el GTA normal, gente. Ya dentro de pronto va a estar en el server de roleplay. Dentro de poquito lo van a agregar. Yo sé que eso va a ser una locura. Esta es la camioneta de Daniel. Va a tocar, va a tocar, va a tocar. Ya, ¿para cuándo el roleplay? Es que. En fin. ¿Cuándo el roleplay? Vamos a ver. Vamos a ver. De pronto es lo que les digo. Si juego hoy. La TXL la he querido buscar, pero aún no la encuentro, gente. Milena Gómez, aparte de ese juego, ¿cuál otro va a jugar? No, hoy solamente farming. Solamente le voy a dar un rato a farming. Lo que les digo, si entro ahorita a rolear, les grabo y les dejo videito para mañana. Espérense, mañana pues edito y lo dejo para subirlo por la tardecita y que se vean el videito de roleplay. Ya el 24 si no voy a estar, 25 tampoco. Supongo que volveré o hasta el sábado en la noche o hasta el domingo. Todas las máquinas de la casa. De hecho tengo que vender, hay mucha maquinaria por ahí, está un poquito desorganizada la granja, entonces toca vender, organizar. Y ahorita vamos a utilizar una cosita que se llama Follow Me. Tengo que ver los controles ahorita para sacar, para activarlo. Para poder, como estoy solo, para poder cosechar a la vez. El Rocket League, vean, ahí hay otro juego que más tenemos, Rocket. Pero pues hoy no, gente, hoy solamente farming. Uy, uy, uy. Nada más este tractor tiene buena suspensión. Va a llegar como descuajado, les cuento. Alexandra Jiménez, saluditos, bienvenido directo. ¿Ya eres familiar de...? No, no somos familiares, somos simplemente conocidos de internet, amigos y roleadores juntos, ya, tal cual. Oiga, chance, mamá, mi mamá, sí, por ahí ahorita estuvo saludando. ¿Ya en el 31 va a ser directo? No, papi, paila. Si acaso les haré una publicación y les mandé, y subiré una fotico en la opción de comunidad, una publicación y ya, pero directo no, gente. Slow Nalgueta, hola, hola, bienvenido en directo, ¿cómo estás? AbiFC, saluditos, bienvenido al directo. Sebastián Morales, hola, saluditos, bienvenido. A todos ustedes, gracias por estar conectados, gente. Dios. Ya, me puede hablar como el paisita que ya funcionó. María Paisita que frunció lastimosamente, hombre. Es que prácticamente se subió eso y se explotó, mijo. Llevando una lechona para diciembre y no llegó. Se convirtió en lechona, mijo. Ay, María, qué embarrada. Bueno, ¿usted cuántos años me pone? ¿Cuántos años le pongo cuadro en su golaga? Le pongo por ahí unos 14. Nicolás Suanzaba, hola, saluditos, bienvenido al directo, bro. ¿Cómo estás? Y a este tractor le cuesta ese remolque, no jodas, pero tiene harto poder. O lentejuelo.
Ya todas las máquinas de la casa y las acomodas. Sí, obviamente tengo que organizar. Todas las que están por ahí regadas tengo que organizar. Ya, ¿cuántas mansiones tienes? Solamente tengo uno. ¿Y cuántos tienes tú? No sé, o ninguno o dos. Puede ser, no lo sé. No lo sé, Rick, parece falso. A ver, déjenme hacer un experimento por acá. Vamos a colar esto aquí. Ah, sí, señor, acá está el follow me. Ahí está el programita que vamos a utilizar ahorita. Bueno, vamos a subirnos a esta belleza. 3, 2, 1. Gente, esto sí tiene poder. Esa edición del DLC. Tengo 15. Uy, casi le pego. Ya, ¿por qué juega FIFA? No me gusta, bro. No me gusta el fútbol. Aquí toca conectarle esto por acá. Listo, creo que ahora sí ya funciona. Arribita. Y les voy a presentar el follow me. Pónganle cuidado. ¡Ey! Fue pucha que me llevé la Toyota. Bueno, me la llevé. Miren, uno llega y coloca esto por acá. Vamos a acercar este John Deere por aquí. Acá. Le damos control F. Y vamos a darle follow me offset, pausar. Lo activamos. Ahí está. Ahí, de 40, de 30. Ciclo de guía, como así. Lo activamos. Listo, lo dejamos ahí. Y miren lo que va a pasar, gente. Si yo arranco, velo. Nos va a venir siguiendo. Entonces, así vamos a poder ir descargando el maíz. Solamente que ahorita lo dejamos más cerquita. Que sí lo íbamos dejando como un poquito lejos. Papi, métale chancleta eso. Métale. Ahora ya viene saliendo, pero es más lento, vuelo. Ya, juega de portátil. Empecé, lógicamente. ¿Cuánto cuesta este juego, bro? En Steam puedes ver todos los precios. Juan Manuel Bustos Quiroga, saluditos, bienvenido. Lleva la cosechadora y el tractor. No, está acá cerquita, no necesito tractor. Oiga, pero ese tractor está muy lento, esperen tantito. Esperen, yo miro por qué está tan lento esto. Pero rápido, rápido. Ah, por esto. Y ahora sí, pay. Ahora sí, gente, vean. Ven. Ponlo de noche. Creo que de noche no puedo cosechar. Pero bueno, ahorita lo pongo de noche. De hecho, vamos a aumentar un poquito el tiempo. Pisonas. Ahora se los voy a poner de noche. Ahora sí llegó el tractor. Frene, frene, no se me vaya a estampillar. Uy, 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 suave, suave, suave. Ahí está de noche. Vamos a desplegar esto. Yo siempre veo sus videos y ahora gracias a ustedes en mis vacaciones no me aburro. Gracias, papi. Saluditos, el cómico. ¿Dónde me puedo fijar Steam? ¿Cómo así? Steam es una plataforma de videojuegos. La pueden encontrar en Google y la instalan en su computador. Bueno, ahora lo que necesito. Seguidor, follow me, link conditioner. Ansia el seguidor. Entonces acá. Y vamos a acercarlo. ¿Cómo es que es? La S con la W. Control. Funciona. Ah, espera, es que es con Shift. Right Shift. Ok, Shift. Con la S. Bueno, con este Shift. Bueno, cortamos. Más poquito, 20. 15 metros. Metros. Creo que iba a funcionar. Pues está funcionando. A ver, démosle. Vean, gente, y así puede trabajar uno solito. Pero esperen porque toca bajarle más la distancia. Cinco metros. A ver, ahí nos vimos. A 10 kilómetros por hora. Entonces vamos a bajarle esto a 10 kilómetros también.
segundo, gente, ya los leo. Dice, ¿ese juego es online? Sí, claro, se puede online. Chan. No, no juego Minecraft. ¿Ha vuelto a hablar con Falex? Sí, también. ¿Cómo conocer Falex? Por Yeco, gente. ¿Con eso es un pueblito, el pueblito de Vélez? No, no he ido a Vélez todavía. Hola, Chan, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Gabriel Morales, saluditos, bienvenido al directo. Chan, juegue. FSW. Uy, eso es bueno. Eso es bueno. Jason Steven, sí, estoy solo, ahorita estoy solo, gente. Esperen porque yo sé que hay una manera. Right control. Que esté más cerca. Uf, esto va a ser complicado. Adelante 5. ¿Sería ahí? Creo que no alcanza, no alcanza. Distancia del segador, ciclo, worksheet. No le puedo poner menos, gente. Ojito, ¿qué pasa al Dani? ¿Bien o no? ¿Qué pasa con Chico Jake? No sé, gente. Esperen porque tengo una duda. Warship. Uy, zonas. Ahora espero porque toca bajarle. Ahí fue. Epa, listo, así era, gente, ahora sí. Vean, y así puede uno trabajar solito. ¿Cómo te llamo? Uy, esperen, porque con estas luces no veo un carajo. Con estas luces no veo nada. Ese reflejo sí está como maluco. Vamos a adelantar un poquito el tiempo. Ahí está. Llegó quemadito. Yo voy a dejar. Que va, que inventa. Mite tanto. Le damos a habilitar dirección. Sí. Por favor, creo carga una pista. La estoy cargando. Esperen, esperen, que leí donde no era. Ahí está. Listo, 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 ahí está. Pendejo, le embarré. Eche para atrás, eche para atrás, eche para atrás, eche para atrás, eche para atrás. Ah, gente, plegué esto. ¿Qué pasó, Byron? Perdón, más saludos de Chan. Yo busco música sin copyright en el canal de YouTube que se llama No Copyright Chan. Sí, hay varias, pero pues yo utilizo las de YouTube que son más confiables, la verdad. ¿Ya cómo era que yo tenía activado esto? Me perdí la tecla que le había puesto, gente. Ahora esperen porque esto va a ser un complique acá, gente. Le voy a colocar. Ah, ya. Ahí sí dio la vuelta. No, 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 no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya. A ver, con calmita, con calmita. Ahí, ahí, con calma, con calma. Es porque esto está desviado. Creo que sí. A ver, ahí, ahí. Ahí está. Pero ¿por qué no la marca? Ahí que sí. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Vamos aquí. Vamos a darle ancho automático. Uy, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó. Dice, ¿cuánto otro sorteo? Uy, papi, calmado. Saliditos. Para imaginarse la vida real con mis abuelos. Uy, sí, la verdad sí. Bueno, vamos a bajarnos por acá. Vamos a desactivar el follow me. ¿Dónde está follow me? Pulsar H.
Volume offset. Oh, aquí me puedo pasar a un ladito, eso está mejor. Bueno, ahora cómo es que apagaba el volumen, que se me olvidó. Me lleno esto, gente, hora de ir a descargar. Dice, el sábado o el domingo puedes subir el juego de casa. Oiga, el de Hunter. La vez pasada le ibas a jugar con los del grupito, pero al final no salió nada. Las vacas, para allá vamos, papi. ¿Qué pasa, Gabo Mavi? Saluditos, bienvenido al directo. Andrés Carreo, saluditos, bienvenido al directo. Daniel, ¿por qué no juega Farming? Porque no le quiso funcionar, gente. Por eso no juega el Dani. Ya salimos. ¿Qué pasa? Porque yo siento que este tractor va a sufrir subiendo. ¿Cuál es tu Discord? Mi Discord está en la descripción del directo, gente. Igual recuerden que también apoyen con un like. En la descripción está mi Discord, está mi Instagram para que me sigan. Está Twitch también. Chan, te voy a contratar para que trabaje en la finca. Hágale, papi. Hágale, que yo le camello. Aquí ya llevamos el ensilaje. Uy, pero este tractor va a subir. Bueno, legal está en directo. No, no llega a notificación, entonces supongo que no. Y la verdad no sé si vaya a ser directo hoy. Uy, también un segundo que necesito escuchar un audio mientras que esto va subiendo. Ahí está, vamos a meterle chancleta a esta gente. Para arriba. Dice, a muchos de los seguidores no le gusta. Sí, obvio, pues es cuestión de acostumbrar al público, gente. Yo creo que a mi canal llegue por esos jugadores cositas, para que llegue todo bastante tipo de público. Bastante público. Dice, vale, tiene un juego el viejo este. Ese es el Red Dead Redemption. Oiga, uy, viva. No, no utilicen el celular mientras manejan. Si ven, casi me voy. Casi me practico la morición. Dice, pero no, ¿cuánto es el? Uy, uy, uy. Brinquito. Pasmofobia, nah. No me gustó, la verdad. Pues ya. Siento que ya perdió fama. Uy, 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 suave, suave. Suave. Vamos, ahí vamos. Y me toca mirar ahorita bien cuál es la tecla que tengo para activar el PS. Epa, gracias por suscribirte. Ah, no, es un nuevo seguidor en Twitch. Avi28087, no, me acabo de comenzar a seguir en Twitch. Bueno, vamos a ver, gente, si este tractor no le cuesta subir con todo este remolque en silaje. Ojalá no. Saluditos para Adrián, entonces. Saluditos, saluditos, Adrián. Uy, suave, suave. Vamos a darle a esto. Toca darle suave, gente. Esa suspensión, como le toca bailar. Ven, la vela, 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 vela. Lástima que el mod de barra no funcionó acá. Estaríamos, mejor dicho, en apuros, pero no funcionó. Bueno, vamos a aumentar un poquito el tiempo, que pase más rápido. 3 de la mañana, 4 de la mañana, por ahí. Dice, el Pasmofobia más duro, menos que el. Uy, sí. Oiga, sí, el Fall Guys lo quemaron súper rápido, ¿no, gente? Duró un momentico y ya. Chao, Fall Guys. Otro seguidor en. Es la una alguita, epa, papi. Vos también estás acá. Gracias por seguirme en Twitch. También acechan. Gracias, papi. Saluditos, el cómico. Saluditos por estar acá conectado. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. No olviden dar su grandioso like si les gusta lo que ven. ¿Para cuándo roleplay? Pronto, lo que les digo. Si hoy sale roleo, grabo y les subo videito. Y si no, pues cuando salga, gente. Al llegar a los 6 millones. No, la verdad no. Uy, 6 millones. Qué cantidad de gente, en serio que sí. Brutal. Que Auron Play tiene un estilo muy, muy tremendo, gente. Auron Play tiene un estilo para jugar, para reaccionar a las cosas. Es un estilo brutal, la verdad. Son muy buenos. Vamos a meterle acá chancleta un poquito. Es prácticamente más chévere irnos entre la mitad del campo que por el camino. ¿Qué más? Pregunten lo que quieran, gente. Vayan preguntando ahí. Mientras que vamos subiendo con este tractorcito. Amaneciendo, menos mal. Ahora sí vamos a bajarle el tiempo a esto. Vámonos por ahí en 30. Vamos pesaditos porque el tractor va full de revoluciones.
Bien, solo no pasa de 10 kilómetros. Ahí va subiendo. Hay que hacer remolque, tiene dirección, qué cool. Epa, gracias, Gina Estrella 4, saluditos. Gracias por tu grandioso like. Ahora sí vamos subiendo. Vean, acá tenemos más maíz. ¿Se imaginan cosechar maíz acá? Sabroso. Ahí fue, pucha. Ahora sí viene la subida para sufrir, gente. Ahí va. ¿Qué le pasa para...? No sé por qué lo hice. Vamos, sube, bebé, sube. 4 kilómetros. Suba. 5, yo aumento 1. Ahí va. Papi, eso sube porque sube. Es John Deere. No nos defrauda, miren. La de adelante se iba como patinando un poquito, creo. Ya agarró. Ahí va. Hágale que eso sube. ¿Qué pasa, Santiago Giraldo? Saluditos. Diga, ya cómo está eso. Yo antes esa tierra que tiene ahí en el cardán. Hágale, me dijo que eso sube. Velo, cómo patina. ¿Qué pasa, el Megangur? No sé si haga directo. Voy a entrar a jugar de pronto. Depende de lo que esté planeado por ahí con Roballito y con Valencia. Siento y grabo, pero no creo que haga directo. Nuevo Renault Megan por Colombia. Bueno, en fin. De chance, va a haber café con aroma de... No, no me gusta. La verdad, no veo televisión, gente. La verdad, no veo. No veo televisión. Dale, suba. El case, ese case es bueno. Con el peso sube. Y ahí va. Va despacito, pero va subiendo. Poder yandir, papi, poder yandir. El Twitter en la descripción. ¿Cuál Twitter? Policía corrupto. No, yo ya no soy policía, don Megangur. Policía. ¿Qué serie de Netflix? La verdad ando sin Netflix, pero cuando me lo veo, me gusta una serie que se llama The Good Doctor. Es un doctor autista, me parece muy bien. Andrés Hernández, saluditos, bienvenido directo. Bueno, papi, deje el español, lo baneo. Ahí ya le dije. Bueno, metamos la chanquita de esto. Yo quisiera tener roleplay, ¿por qué lo ponen símbolos de pregunta? Por acá, ¿sabes? Ahí están las vaquitas. Y el dilema. Bueno, creo que les puedo echar un poquito de esto, la verdad. Vamos a entrar por este lado. Entale, epa, papi, gracias por los likes. Sí, obviamente porque va entrando gente y va saliendo. Bueno, vamos a darle acá por este lado. Meterlo acá va a estar complicadito. Este lado. Acá. Epa, ahí entra. ¿Denunciar el canal? No, he tenido reclamaciones por derechos de autor el día que hice el directo con música, pero pues eso me lo esperaba. Ya, se le acaba de ver el internet en directo. Sí, justo iniciando directo. Hoy voy a hacer roleplay. No, si acaso. Uy, fue, pucha. No faltó nada para que entrara. A ver, por acá, para este lado. Ahí fue, así quedó, fue bloqueado. Ahí entra, ahí entro. Dale, para este lado. Entra. A ver, con calmita. Listo, entró. Pero creo que no quieren comer de esto. No, la capacidad basta. Bueno, vamos a dejarlo por aquí parqueado. Sale, sale. Epa, ahí salió. Y vamos a limpiarlo. ¿Qué? Necesitamos traer ese tractor. Y ya salió. Epa, sí. Bueno, saco el joystick por acá para este ladito. Prendamos esto. Abrimos esto. Aquí con el joystick es más sencillito.
Dice, por fin saludar. Mirta, ok, saluditos. Para entonces, no sé si haga directo. Tener la aproximación normalizada. Llegada normalizada, llegada no, no aproximación, sino llegada normalizada, se dice yo. ¿Qué pasa, Ismael Torres? Saluditos. Dice, solo me da saludos, Ronaldo Rodríguez. Alejandro Rivero, saluditos. Miguel Jaimes, Andrés Hernández. Ah, ok, eres Yesid, pues saluditos, saluditos. Bueno, vamos a limpiar esto por acá. Creo que sí puedo con esto. Ya, ¿por qué no me deja de este? Si en teoría se debería poder. Debería dejarme. Me quito la duda acá. Eso va en este lado, manipuladores, cargadores frontales. Acá. Sí, sí se puede. Deja. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ah, yo creo que no. Esperen, esperen. Debería dejarme. Debería dejarme, qué raro. A ver, vamos a entrar por este lado entonces. El jueguito de los bomberos, pronto, pronto volvemos. Uy, esperen, esperen, esperen que me quede atorado. A ver, y sale, y sale. Creo que tengo que entrar a este lado. Intento número 545. Ah, sí, ya puede, ya puede, ya puede. Ahora falta es que el tractor entre acá. Creo que necesito un tractor más pequeño para poder limpiar esto bien. Ahí está. Ah, Twitter, es Twitch, bro, no Twitter. Es Twitter, no Twitch. Es Twitch, no Twitter, perdón. Así es la vaina. A ver, levantadito, levantadito. Recojo esto suave. Recojo esto suave, dije. Listo, listo, ahí está. Saluditos, saluditos. ¿Juego Zula? No, miren que no he jugado el Zula. Lo he visto. Tengo un amigo que sí juega bastante Zula. Y de hecho le metí a práctica eso. Pero yo no lo juego. No, si necesito un tractor más pequeño. Y no, la otra es entrar en diagonal. Encierro esto. Ahí, ahí, ahí. En diagonal entra, en diagonal entra. Ya no, usted en rol tiene la puntería como un, como John Wick. Ni tanto, ¿saben? Ni tanto. Ya me aprendí un truquito lo más de bacano para la puntería. Epa, este sí lo podemos limpiar bien. Uy, 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 quieto, quieto. So, so. Ahora salimos de acá. Ahí suave, 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 que ahí salen. Y ahora esto lo descargamos acá. Ay, papi, pero vida triste la mía. Ahora miramos la limpieza de las vacas. Ahora sí, ya, limpieza del 93% y subió. Dice, necesita un mod de la escoba y listo, sale de pintura. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. He visto un mod de esa barredora. Bueno, ese sí no puedo sacar. Esto solamente se quita cuando se acaba la comida. Allá. Y lo que vamos a hacer, gente, es sacar el ensilaje. Porque necesitamos llenarlo con el nuevo. Así que necesitamos todo esto. Necesitamos recogerlo. Y echarlo en un nuevo lado. Y lo que vamos a hacer es esto. Bajamos por acá. Recoge. Saben, hacerlo desde la cámara interior es complicadita, no estoy acostumbrado. A ver, en teoría, ahí debería recogerlo, pa, y gracias. Vamos a... Bueno, yo creo que está por acá. ¿Cuánto llevamos una horita? Uy, fue pucha, es que se ha pasado el tiempo lento. Hasta ahora, 1:55. Vamos a apagar esto por acá. Vamos a pasar a la... Este lo tenemos listo por ahí.
Ah, ya. Vamos a llevarnos Toyota. Ya, las armas de Red Dead Redemption tienes que... Sí, eso me di cuenta, bro. Hoy me contaron eso. Hoy el Juan Valencia, el señor Juan Valencia, el señor alcalde, me contó eso. Hay que limpiar las armas y todo para que tengan mejor cadencia, que se van desgastando. Entonces, he impresionado. El Red Dead tiene bastantes cositas por hacer. La ropa también afecta, los abrigos. Si hay un lugar muy caliente hay que quitarles el abrigo, si no como que se sofoca el muñeco. O sea, tiene bastantes cosas de Red Dead Redemption. Hola Chan, ¿qué pasa? Frankie Nochoa, saluditos. Bastantes cositas tiene. Yo quedé como, ¿en serio? ¿Tiene tantos de juego? Entonces sí, me dejó bastante impresionado ese Red Dead, de todo lo que tiene para hacer. Pero pues también hay que conseguir el dinero para hacer las cosas porque todo es bastante caro. Gracias, papi. Saludos. Oiga, sí, por ahí vi que continué directo. No sé de qué carajos, el nombre estaba todo raro. No sé de qué carajos era el directo. ¿Qué pasa, Brian Sai? Saluditos. La vida real, sí, pero pues el carro familiar. Renault Symbol. No me gusta esta camioneta, es que se frena como de golpe, se estanca todo feo. Me está gustando. Baje, baje la velocidad, dele, suave, dele, suave, dele. Ahora sí. A ver, vamos a meterle por la trocha como si fuéramos en trochita en la vida real, dándole tranqui y suave. Tenemos ahí con su avena, con su tranquilidad, todo relajado, todo normalito. ¿Qué pasa, Jeray Guzmán? Saluditos. Jan507, bienvenido. Chan, debería todo. Ole, Chan, debería. Entre todos los de la familia subir al Monte Chile con los car. Oiga, sí, sacaron un go-kart bacancito. Está bacano ese go-kart. Toca, toca volver a ese monte. Hace mucho no se hace el Monte Chile. Bueno, vamos a dejar la camioneta arriba, gente, y terminamos directico. Era un directo así como rapidito, Swanfanson. Explicando después que estaría un poquito inactivo por las fechas. Habrá poquito contenido, pero ya después regresaré a la normalidad. No olviden de dar su grandioso like. Bueno, ahora sí vamos a meterle chancleta. Metamos los campos arriba, hijo de madre. Detectives decía un título en el... Sí, cierto, era todo raro, no lo había visto. Metamos la chancleta de esto. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Es power para subir, si sí tiene. Lo malo es que, mire, yo suelto el acelerador. Se frena de una muy feo. ¿Veo anime? No, la verdad no. La verdad no. Sí, la Toyota es un mod, lógicamente. La mayoría de cosas que utilizo acá son mods. A mí le falta por... Pues obviamente por derechos de autor, ¿no? No pueden meter esto a ellos, sino este mod que los... Donde tuvieran las licencias serían perfectamente funcionales. Donde tuvieran las licencias serían... Brutal esto, en serio que sí, sería tremendo. Vamos a parquearlo por aquí. Apagamos. Ya por acá tenemos otro arado. Massey Ferguson. Y bueno. Hola Chan, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Armando Cubo? Saluditos. Dice, si va a entrar a Usme, me dice yo entro. Igual, pues, el rol que yo estoy haciendo creo que no va con el tuyo, Megan, porque vos estás es de MS, ¿no? Ahí está la diferencia, don Megan Gur. Ya me voy a ir, pero dale, bro, saluditos. Que descanses y gracias por pasarte por acá. Igual ya voy a terminar el directo. Entonces, bueno, nuestras vacas al 28%. Pronto vamos a sacar la leche de las vacas. Vamos a decir, montamos una fábrica de queso. ¿Qué carajos, gente? Bueno, vamos a pasar por acá. Y vamos a volvernos al inicio y final. Que no sé por qué no está sonando la canción. Creo que ustedes no la escuchan. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Fue un directo rapidito, Swanfanson, explicándoles pues que va a estar un poquito bajo el contenido del canal. Pero estaremos bastante activos cuando termine diciembre, gente. Así que disfruten Navidad. Y lo que les digo, si entro a rolear, pues grabaré y les subiré videito mañana. Si no, pues ahí miro que les grabo y les subo. Así que de pronto, miren, si no entro a roleplay, les subo el video de bomberos mañana. Así que muchas gracias a todos. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su grandioso like. Y nos vemos en el próximo video directo. Chao, chao para Megan Gur, Alberto José Guerra, Rubén Riquel, Juan Camilo García Nico, Joseph, J Gamer, Alejandro Rivero, Leider Vallejo. La leche. Sí, obvio, eso se puede hacer. A Ronaldo Rodríguez, Geray Guzmán, Brian Said, Duan Camacho. Chao, chao para todos ustedes. Muchas gracias por estar en el directo. Nos vemos en el próximo video o directo. Bye bye, gente. No olviden, sonríanle a la vida. Bye bye. Saluditos para todos. Chao, Slow Nalguita, Luz Estela. Bye bye.